Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross. El día de hoy, chicos, os traigo ni nada más ni nada menos que un vídeo bastante interesante y que la verdad es que, no sé, he visto la noticia y es como... No sé, me ha dado un guantazo bastante fuerte, ha sido como no me lo esperaba para nada otra vez de nuevo, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a darle caña. Ya de ya el vídeo, si te gustan este tipo de vídeos informativos y demás, like y suscríbete para más contenido del estilo. Y tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción. Si no quieres, vamos a darle caña ya ya al vídeo. Como bien sabéis, tuvimos una collab de Maeve hace mucho, mucho. Bueno, hace mucho, tampoco nos pasemos, ¿no? La collab de Maeve te puedo decir cuándo la hemos tenido, espero poder decírtela. Sí, la hemos tenido para la JP, la tuvimos el 18 de mayo. Y en la global, porque la verdad es que no sé en qué mes cayó, bueno, en qué mes, en qué día cayó el 18, vale, cayó en jueves. La global lo tuvimos el 23 de mayo y la JP el 18 de mayo. Lo cual, pues bueno, por ahí está, hace ya junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hace unos 5 meses o así tuvimos una colaboración con las idols estas de Maeve, ¿no? Y ahora resulta que parece ser que vamos a tener otra idol. A ver, que yo la verdad no me quejo, ¿no? No, quiero decir, ni yo ni nadie se tiene que quejar por el mero hecho de que saquen una colaboración de Maeve o una colaboración con otra. Bueno, en fin, voy a comentaros esto y ahora hablamos de eso. Después de Maeve, el ídolo virtual coreano Lina puede implementarse en el juego. Ya apareció en las plataformas coreanas recientemente. El número de VTubers ídolos está progresando en Corea y existe la posibilidad de que se implementen varios personajes en el juego en el futuro. ¿Vale? Y por aquí tenemos, acabo de hablar por teléfono con Grand Cross desarrollador y quería que les hicieran saber que tendremos otro invitado especial para Grand Cross. Bienvenido a todos al Metaverse VTuber Rina, bueno, el otro Lina, este Rina, en fin, depende de cómo se traduzca, ¿no? Ok, y ahora tenemos por aquí una cartita que os voy a leer y también tenemos una imagen que os quiero enseñar. Esta es la cartita que os voy a enseñar ahora, esto es lo de Maeve, ¿vale? Voy a emplearoslo un poquito más para que la veáis bien, bueno, ya sabéis quién es. ¿Vale? Esta estuvo en lo que vendría siendo hace unos meses, como he comentado al principio del vídeo. Y luego tenemos este panel de aquí, que la verdad está bastante bonito, ¿vale? Está bastante bonito, que habrá hecho Netmarble, bueno, ha hecho Netmarble una colaboración, la VTuber esta, con Age of Titans. Lo cual, pues, por ahí estaría, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, esta se supone que es como la versión humanizada. No sé, es lo que he buscado y lo que... O sea, he buscado y esto es lo que he encontrado, la verdad. Y en cuanto a la madre que me parió, que... Bueno, vamos a quitar esto un poco el zoom. Vale, en cuanto a la cartita esta, a ver, no tiene nada muy, muy especial, ¿sabéis? Lo tengo por aquí. Dice, es un placer conocer a Irina. ¿Cómo se traduce? Bueno, como se traduce, como viene puesto literalmente ahí. Y los aventureros de los siete pecados capitales. Mi nombre es Lina, Netmarble, la youtuber oficial que vive en MetaWorld. Con el fin de reunir el poder del intercambio y la comunicación, que es la base para mantener el metamundo, estamos comunicándonos con varias personas en varios mundos, ¿no? En busca de nueva comunicación, esta vez llegamos a los siete pecados capitales Grand Cross. ¿Ok? Como cuadrante del metamundo, haremos todo lo posible para comunicarnos e interactuar más con ustedes, los aventureros de los siete pecados capitales. Ah, y para conmemorar el debut de Lina, tendremos un adelanto de nuevo, de un nuevo héroe que llegará pronto. Bueno, esto ya está más que confirmado, ¿no? Con esto es que ya nos lo han dicho todo. Básicamente, la señora esta va a venir a Grand Cross sí o sí, 100% confirmado. Vale, ¿qué más tengo que enseñaros? He indagado, me he metido yo en una página que no sé ni qué es, que es coreana y demás, y la he traducido, que ahora os voy a enseñar. Y tengo más información todavía sobre la señora esta, que la verdad es que yo no sé ni cómo encuentro estas cosas a veces. Te lo juro que me pongo a buscar y parezco aquí el detective Conan. Vale, primero os quiero enseñar más imágenes, ¿vale? Diseños por aquí tenemos, bastante bonitos, preciosos. De la VTuber esta, está guay, la verdad, está bonita. Por aquí más diseños y más diseño, que esto es de la colaboración con Age of Titan, ¿vale? Luego, la página esta que he encontrado. Lina, personaje principal de Grand Cross, por la cara,
por la cara. Bueno, espérate que lo voy a ampliar para que lo veáis mejor. Esto un poco por la cara, mirad, lo pone aquí, Lina. Es que me sorprende que ponga esto. Personaje, coño, que no quiero subrayar. Personaje principal de Grand Cross. ¿Puedo subrayar? Me tengo que registrar, no me registro. Personaje principal de Grand Cross, cuando literalmente ni ha salido ni está en el juego. Ok. Quien debutó a las 8 p.m. del 27 de agosto, participó en Seoul Popcorn. Vale. 2023 para promocionar su debut como VTuber. Seoul Popcorn 2023 llamó mucho la atención con la participación de grandes VTubers como Nishi, Migisanji y, Ololive. Ok. Transmisión en vivo del debut de VTuber Lina. La bella y elegante Lina transmitió en vivo en la plataforma que no voy a decir ahora mismo durante una hora. La transmisión fue divertida, con mucha tensión. Y ahora puedes verla en el canal de repetición de los streamers. Finalizar. Hay muchas noticias programadas para anunciarse en septiembre, así que espérela con ansias. Y aquí los fanses. Bueno, una foto aquí con Lina, la verdad. Una foto aquí agarrándole la mano a Lina. Este de... Bueno, espérate que no lo estáis viendo con mi webcam. Este que va de... Del señor este de One Piece, que no me acuerdo ahora de su nombre. De uno de los de la marina. ¿Vale? Ahí, agarrándole todo el bracillo. Y este de... Bueno, en fin. Sin más, ¿no? Sin más. Por aquí estaría, que ya te digo, yo no sé ni cómo encuentro estas cosas. Pero bueno, aquí está. Se viene nueva personaje a Grand Cross. Lo que yo espero, ¿vale? Lo que yo espero es que esto, ¿vale? Sabéis que ahora, 27 de octubre, a ver si lo encuentro. 27. Aquí está. 27 de octubre tiene que venir una colaboración a Grand Cross, ¿vale? Tiene que venir una colaboración a Grand Cross de anime. O lo normal es que sea de anime, ¿vale? No creo yo que sustituyan, la colaboración entera esta de anime por una señora de maid. Te juro que me parto el culo. Como esto sea la colaboración y no venga una colaboración... A ver, que en parte es bueno, entre comillas, porque para las personas que no tengamos diamantes, guay. Pero... Y encima, que la personaje esa venga y sea free to play, como lo fue la señora esta de maid, pues nice, porque es aumento de la clase de combate en la caja gratis, la verdad. A ver, estoy mirando lo de maid, ¿vale? Maid. Vale, no. La de maid. Ah, la de maid vino después de la colaboración. Después de la colaboración con Mushoku Tensei. Lo mismo, meten primero la colaboración tocha y luego meten el banner de maid ahí. Que ya os digo, el banner de maid la señora se consigue gratis. Normalmente la suelen regalar, vaya. Pero ya veremos a ver qué quieren hacer. Yo me imagino que la regalarán. No creo ni de coña que esta señora sustituya una colaboración tocha, porque no les conviene a ellos, porque pierden dinero, por decirlo así. Sobre todo si los de la colaboración son personajes tochos. Así que veremos a ver qué hacen, la verdad. Tengo bastantes ganitas de ver qué se viene en estos meses y en estos días, sinceramente. Y nada, la señora esta es que está aquí. O sea, la señora esta está aquí ya. Hemos leído el foro este, hemos leído la noticia esta de que forma parte de Grand Cross. No sé cuándo, a lo mejor... No, en serio, no sé cuándo. Que forma parte de Grand Cross. La cartita de que habrá próximas noticias de este personaje. Yo te lo juro, yo espero que en un futuro, cuando la historia acabe de Nanatsu, de Grand Cross y demás, yo espero que el juego no se convierta en esto. Quiero decir, en que saquen personajes VTubers, en que saquen todo el rato personajes así. Yo qué sé, al fin y al cabo yo, por ejemplo, al menos yo me instalé el Nanatsu, el Grand Cross, porque, no sé, tenía interés por un juego que era de los pecados, la verdad. Y en su día le daba bastante, cuando veía, cuando me estaba viendo el anime y demás. Dije, joder, un juego de los pecados, a ver qué tal, voy a probarlo. Vale, me metí básicamente por los pecados, no por estas cosas, ¿no? Que está bien si ayudan a tu cuenta y demás, pero que sea eso, una ayuda de cuenta y que no se vuelva... Que no se vuelva el main, que no se vuelva mainstream en Grand Cross, la verdad. Estaría bien. Netmarble, por favor, escúchame, hazme caso, que yo creo que...
que sé de lo que hablo en cuanto a que nos gustan personajes de la historia original. Así que nada, chicos, un saludito, like, suscribiros para más contenido y vídeos informativos del estilo. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, activa la campanita para que YouTube te notifique de todo y todo mi contenido. Y nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Un saludito, chicos. ¡Oh, Dios!